En este momento estamos coordinando acá lo que es la actividad de los adultos y bueno, con un lindo día por suerte y trabajando un poco, ¿no? ¿Cómo se está desarrollando la actividad? Bien, bien, venimos bien. Generalmente le damos todos los lunes, miércoles y viernes un desayuno a los adultos que consiste en chocolate con galletitas, pan, mermelada, mate cocidos. Y bueno, y después del desayuno venimos a hacer la jornada acá al parque, que está lindo, donde hemos hecho unas canchas de tejo, ñucon, tienen aeróbico con el señor Sabino, que le da gimnasia, dos profesoras de aeróbico, una profesora de bachata, juegan al truco, bueno, bailan, la verdad que la pasan bien. Para aquellos que todavía no se integran, ¿tiene posibilidades? Sí, están abiertas, esto es libre, gratuita, abierta para toda la comunidad, el que quiera venir a partir de los 55 años, que venga a compartir un lindo momento. Ahora están los chicos nos están visitando los chicos del sanatorio, de la parte de psiquiatría, así que estamos bien, puede venir cualquiera a anotarse, no hay ningún problema. Sabino, ¿cuál es la parte física que se le da en este verano? Sí, yo le doy un poco la parte de lo que sería la gimnasia adaptada para adulto mayor y la parte de entretenimiento, un poco como truco, todo ese tipo de cosas. Yo le enviaría un mensaje a todos los adultos mayores, aquellos que por alguna circunstancia se automarginan. Puede andar una persona con el bastoncito, pero puede hacer gimnasia igual, puede participar, puede compartir. No es bueno aislarse, hay que sumarse a todo esto. Así que yo invito a todos aquellos que por ahí, por alguna circunstancia, creen que no están en condiciones. Acá la gimnasia, por ejemplo, que yo doy particularmente, es toda sentada. Así que cualquiera la puede hacer, sin ningún inconveniente. Queda hecha la invitación. Por supuesto, a todos los que quieran sumarse, bienvenidos sean. Pedro, ¿hasta cuándo continúan las colonias? Hasta el día 13 de febrero. Hasta ahí estamos, después se va a hacer seguramente algún viaje para finalizar las colonias. Y déjame decirte también que estamos yendo los días viernes a las termas. Este viernes no se pudo ir porque llovió, bueno, pero estamos los viernes, todos los abuelos y los adultos vamos a las termas ahí a pasar un lindo día también.